se escucha como cambio más o menos. Y ahorita estamos planeando ir a cambiar cambio. So, si se escucha o se mira como cambio, como este. Este es, ya. Yeah. Ahí está. Oh, guess. Ok. What? Dólares, no. No más cambio, está bien eso. So, uno. Son dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Cómo le voy a poner uno ahí? Trece, catorce, quince, dieciséis. No, son dos, son diecisiete. Como dieciocho, diecinueve, no sé. 20, 21, what? Más de casino. ¿Cuánto iba? Con 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. ¿Y de qué fecha son? 93, 2001, 99, 95, 2001 y 99. ¿En cuánto iba? Ya no me recuerdo. Yo ni sé, vamos a ir como 30. Mira, ese es de $10. So vamos a ir 35. Ahí sí conté mal, ahí perdonen. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62. El 5 está un poquito más viejito, ¿no? 63, 4, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 61, 72, 73, 74, 75, 76, 67, yo digo 78 por ahí más o menos. Como 69, 79 por ahí más o menos. ¿Y ese qué será? No sé. O un dólar 70. All right, todo este cambio. Y estos son de también el mismo Black Oak Casino, man. All right, son uno. ¿Cuánto es? ¿5? También del Black Oak, otros 5. Ya van muchos de estos. Estos son de a dólar. Ese es un tostón. ¿Dos coras? ¿Un dólar o dos coras? Es un dólar. O un dólar. Estos son más del Black Oak Casino. Y aquí más cambio, otro dólar. All right, eso estaba chido. Sabía que se escuchaba como este cambio, pero no afectaba el dinero. Eso está chido. Y nomás vamos a seguir asegurando que si es dinero o no. Esos son the tops. ¿Saben qué? Son sellado. Yo creo. Nah, creo que está abierto aquí. Sí, ábrelo, mira si los paquetes lo tienen. ¿Saben qué? A lo mejor si son paquetes nuevos puede ser bueno. Puede ser, no sé. Well, no, dice es un complete set. Del 2000. Nomás estoy mirando el cambio. No se escucha como cambio. Pero sí lo quiero abrir. Más estas cosas, mira. ¿Cambio? No, pero ábrelo. No creo. ¿Puede ser los tokens grandes? Ay, nomás vamos a ver. Sí, pesa. Ok. Sí. Cuchillos. ¿Eso también mira eso? Nah, 49ers, nada, mejor no. Nomás que sí quería mirar si había cambio o más. Sí se mira algo interesante. Voy a salvar esto. Nomás si hay cambio, nomás voy a mirar eso. La última. Nah. No se escucha como cambio. Más, más o menos, ¿poquito? No, really, huh? Ábrelo. Lo vamos a abrir, nomás una abridita poquita y aquí vamos a terminar. Si otra caja se oye como cambio, la chequeamos y no se mira como cambio. No. Ok. Yeah, nos vemos después. Gracias por comprender y gracias por ser buena onda. Gracias, Rubén. De nada. All right.
algo chistoso, ahí estábamos en el remate. Estas son las cajas que se quedaron ahí para sortear. Y estábamos batallando con el cambio porque le seguían dando de 20, ¿ah? Sí, de 20, no más de 20. Le seguían dando de 20, eso no tenía cambio. Y muchas veces estaba diciendo, hey, no tengo cambio, no tengo cambio. Y aquí tenemos en el troque. Y ahí vamos al almacén, vamos a sacar este de aquí. Y vamos a ver cómo se mira, a ver si está crackado o algo así. That's a good handle right there. ¿Algo grave? ¿Sí se mira bien? Se mira bien, sí. Nomás si eso es de rata, ajá. Sí, sí es de rata. Pero en el agua lo echamos y... Se empeña más de eso de ahí. ¿Por abajo se mira bien? Se mira, sí. Voy a chequear. Sí, te dio crack. Ok, ya, yeah, sí se mira bien. Ok. Ahorita vamos a mirar a ver si cabe en la troca. Así se mira la cosa de acá. Vamos a agarrar todas esas cajas de allí, todo lo que se mire para sortear y para grabar, la vamos a agarrar, la vamos a cargar aquí y nos vemos allá en el almacén. Dollar. Aquí pueden ver, salieron más records que esto. Ojalá que sean buenos. Y aquí también salió esto. No lo he visto todavía, pero sí se mira que está nuevo. Aquí de Spider-Man. Ahí está ese. Está sellado, creo. Y este de aquí, ahí está ese también, y está sellado del año, dice 2001, y lo bueno que está sellado, quizás mi hermano lo pone por eBay, depende del valor que tenga. También les iba a enseñar estos cuernos de aquí, está uno, ese le mucharon ese y ese, ese y este. Esto está chido. Allá Rubén también encontró una caja de guía videos. Son nada muy bueno, Rubén. No, ¿cómo has encontrado estas películas? El Grizzly, me gusta la marca esa. Yo quiero hacer más tarea con esa marca. Ok. Pero dice. Sí, eso es diferente. Es de Media. Media es una buena marca. Eso está sellado. No se mira de que es una buena película. Pero puede tener valor porque está sellado. A mirarlo, pero no creo mucho. Yo voy a decir como 15, 20 para ese. El Teen Van está sellado y tiene share, pero lo gusta porque tiene cosas muy chistosas para atrás que hicieron en los 80s y 90s, como lo hicieron pensando cómo se miraban. So, esos, me gustan esas cosas de clásicos de videos también. Puede tener valor hacer la tarea con ese. El Barbarella, una buena película. Yo creo que vale como $10 ese aquí. Algo que sí está chido, muchas de las cajas que estamos agarrando, bueno, no muchas, pero una de las cajas dicen collectibles, cosa de colección, quiere decir eso. Y este de aquí, se mira interesante, una caja de joyería. Pueden ver ustedes mejor si tiene algo, ¿no? Una sacudida. Se escucha algo, un poquito. Y allá se mira atrás. Y estos de aquí, se me olvidó mencionar, no tenía nada, nomás de arriba, me acuerdo que lo había visto, pero no tenía nada. ¿Saben qué? Allá hay más records, pueden ver ahí, allá atrás, eso puede ser bueno, y aquí se mira que hay más también, también puede ser bueno. Aquí Rubén va a chequear esta. Yeah. Dale una sacudida, ¿se sentía algo? ¿Se escuchaba algo, no? Sí, hija. Poco. ¿Poquito? Ahí la puedes ver algo. ¿Afuera? Lo hacemos. Right. Adentro, no se mira, nomás se caca de rata. Nada. Y aquí, una cuara. All right. Una cuara mexicana. ¿Qué es? Yo no sé esa moneda. 20 centavos. Yo la quería chequear. Para no llevarme caja vacía, you know. Pero ahí tiene plumas. Plumas, ¿verdad? Vean, pero miren este. Estas son patas de hawk, creo que va a ser. No sé cómo se dice hawk en español, de águila. Como casi como una águila.
Damn. No sé qué pasó allí, pero las ratas se metieron y se comieron. Quería mirar lo que tenía porque le gustó. Una almohada. Sábanas. Aquí quité estos de aquí. Y esos se miraban interesantes. So, quería grabar. Oh, ok, hay más. Nativo americano. Y eso sí, hay que mirarlos ahorita. Esos dicen que para cachar los sueños o algo así. Pues para cacharlos tienen que seguir soñando, ¿no? Hasta eso. Bueno. Este de aquí. Nomás no los quiero quebrar. Está ese. Tres cabezas. Ese se mira interesante de aquí. Si es bronce, es tan interesante. Si es. Voy a sacar este que me ayude Rubén para no quebrarlos. A ver si ya lo miramos. Mira, ese tiene como las casitas. Los tiki se llaman, ¿qué no? Los palos o algo. Ahí está ese. Power of the Buffalo. El poder del búfalo. Ese dice está hecho en China. Ese lo voy a dejar ese para el último. Ese se mira interesante. Allí este Rubén le quebró la mano ahí. Oh. Nah, no se crean. Igual. Ese también en Argentina. ¿Y ese? Y esa de ahí. Y ahí abajo hay más partes. Ese es el que más me interesaba. Mirar, ¿qué es esto? Sí, está pesado, man. ¿Es de metal? Bronze, I think, ¿no? Bronce, a lo mejor. Wow. ¿Sí o no? ¿Sí? Yo creo. Sí. ¿Lo mucharon? Oh. Sí. Sí, yeah. Se ha quebrado. No, ¿sabes es... que no es bronce? Ahí tiene blanco adentro. Sí, nomás está, está pintado. Pesa mucho. Ese se siente que tiene algo, al fin. Y lo vamos a abrir. A ver si tiene más cambio. Vamos a ver. Uno, dos. Ahí está. Un control. Ahí está. Awesome. Mira. Oh, sí es. 25 centavos. Oh, sí, este es como el otro. Ya salió otro también, pero no dice nada. Lo más dice edición limitada. Commemorative. Eso no vale nada, ¿ha? No, no creo. Ya ha salido otro, sí, ya. Está eso. Y eso. Un pin. Es el segundo que sale de esos. Aquí está otro. También no tiene. Listo. Plata. Una vía. Dice A. Ah. Aquí dice algo. Silver plate. Dice que es plateado. Sí, no es. ¿Ves? Mira, vamos a ver. Dice eso. Wheel of Fortune. ¿Jugaron? A lo mejor. Cuando le dan vuelta, ese parece. Quesadilla. ¿Esos son buenos? ¿Los cuerdas? ¿Los nicos? Los centavos, ¿eh? Llevan varios cuchillos que han salido. Uh-huh. A la marca de este. Ya después le puedo dar una pasadita mejor, pero nomás sí quería ver a ver si era este cambio. Son pennies abajo. Oh. Espera. Oh, el más viejita. Esta máquina le están poniendo en servicio y es del casino, mira. Como se está quebrado. Lo robaron ellos. Aquí están esas de aquí. Ese dice RS. Realistic. Ahí está el modelo. Y se puede encontrar en la internet. Les puedo dejar saber en la mano izquierda. Unos speakers. Ahí están. Ahí está el otro. Este de aquí. El modelo es de esa marca,
y el modelo ahí está. Desde la vuelta, si se mira. Es de Ward. ¿Es bueno o no? No creo, no. Aquí salieron más telescopios. Uno, aquí está otro y esta caja. Está pesada, a lo mejor si lo tiene, lo chequeamos allá, a ver si tiene o no. Ahí está un pedazo de concha. Y aquí esta piedra. Oh, aquí más conchas. Más. Y esta de aquí, mira nomás. ¿Por qué esa piedra? I don't know, man. Oh, esas son de indio. Esas le dicen herramientas, no le dicen piedras. Oh, agarran, sí. ¿Para la maíz? Hammers, se le dicen martillos. Creo. Este de aquí. Oh, ya lo miro. Es un como comar. ¿Le pegan arriba? Sí. ¿Tiene aquí esas piedras? Oh, ese me gusta mucho. ¿Cuarzo, ¿eh? Sí, es de cuarzo, pero tiene mucho como líneas. Esta está buena. De esas. Nomás nos faltó el imán. Me dijo pues ya les dije, el joyero dijo que nomás si agarra un imán y se lo pega. Y si se pega, que esas necesitan alzar los unos. Así quedó. Yo sé que se mira feo, pero hay cosas entre esas cosas. Se mira, nomás unas cosas no tienen cajas, así se mira. Vamos a venir para atrás por esta carga. Esa carga, vamos a tener que grabar lo que está acá atrás. Este de aquí no es nada interesante, pero lo de atrás sí vamos a grabar allá. ¿Listo? Llegamos, ya estamos descargando las cajas aquí, pero miramos esta caja. Dice joyería, pero dice herramienta. Aquí dice joyería, herramienta. Aquí dice libros de joyería, pero vamos a ver en casa. Cosas de turquesa 10, de ratón. No sé, vamos a ver. Oh, que son libros. Sí, turquesa 10. Día, libros de joyería. Y una cajita con jabón. Magnesium block. Dice un bloque de magnesio. Está pesado. Y ok, joyería como nativa. Está fría la de esta. A ver esto. Ok. Oh, esa a lo mejor es la herramienta de joyería o qué. Son chiquitos. Las canicas. Canicas. Y a ver si es bueno. Es plata. Oh, sí. Yeah, sterling. Yeah. Dice esterlina. Okay. Oh, yeah. Parece. Oh, de venado. Grande. Aquí tiene algo abajo, ¿no? Estos son de venado. Vean. Como a monedas, ¿ah? No, es de piedra negra. Este va a ser la otra esterlina. Ahí está. Ay. Y no tengo mis guantes. Ya. Cuando venga para atrás podemos chequear más esta. Esa. Está pesada esta. Ya está para piedras. Más. Ok, le damos una pasadita ya después. Y ahí están esas. Damn. Hola, buenos días, aquí estamos. Se mira como mucha basura. Lo que vamos a hacer ahorita, nos vamos a meter aquí. Vamos a agarrar las cosas y las vamos a cargar para remate. Si sale algo interesante, hay una caja grande de herramienta que quería mirar yo. Grabo antes de abrir eso. Y también si sale la guitarra también, no la hemos mirado. Se mira quebrada, pero sí la quiero ver. Y si sale algo interesante, ya les dejo saber. Y si no, nomás vamos a estar agarrando, cargando para llevar al remate. Quería grabar esto. Son esas extensiones, las más largas que yo he visto. Ahí pueden ver. Yo digo unos tres pies. Esa está más chiquita. Ahí está esa. Pueden ver. Pero esta, mira. Man. Está grande, man. Para sacar el tornillo desde acá.
That's crazy. Aquí Rubén se encontró este, número 125. ¿Está liviano? No. Aquí Rubén abrió la que estaba diciendo yo. ¿Son hachas? Sí, una hacha y como dos manos para la hacha. Una... Oh, ¿puros palos? Puros palos, sí. ¿Se sentía bien pesada cuando la movía esta? Sí. A lo mejor abajo van a estar las cabezas, ¿eh? Más palos, un palo. Eso ahí. Una cabeza. Oh. Sí. Ok, más fierros. Sí. All right. Está bien, ya. Yeah. Quería saber lo que tenía porque así estaba pesada. Y abajo también va a haber más hierro. Esta es la parte de guitarra. Vean, ahí está. Y la cabeza. Está acá atrás. Ya. Yeah. Ya está los restos adentro, dice eso, y voy a ver cuánto valdría este si estuviera en buenas condiciones, nomás para ver. Vamos a ver, a lo mejor alguien la compra por partes, no sé, me la voy a llevar al remate y a ver qué pasa. Cuando estaba acá atrás me había mirado unas ollas, pero no pensaba, no miramos que era tanto. Rubén ahorita miró esa pila y aquí está otra pila de esas, pero esta está hasta abajo. Eso va a ser interesante, puede ser bueno. Y aquí están las cosas mejorcitas que salieron. Ese estaba chido, es de M&M's, una raca. Yo pensaba que era, o eso es de fierro. Pero no fierro, algo, no sé de qué material, pero ahí está. Esas están chidas. Esta chamarra, este militar. Salieron dos, tres de estas. Una salió de la medida de Rubén y le gustó. Salieron esos allí, encontré a Rubén. Este cuchillo se miraba bien. Vean, oh, ¿saben qué? Tiene una firma allí. Y vean, así se mira. Y allí se ve mucho mejor. Dice eso de allí. Está bonito. Unas camisas viejas que partió Rubén. Estas de aquí están grandes, pueden ver. No sé si son del bombero o qué. Ahí pueden ver, vean. Dice que tiene insulación. Esas de aquí, dice Rubén que no están caras estas, pero sí. Una cámara viejita. Unas flares viejitas estas para cuando, si el troque se para, lo ponen atrás de los troqueros, los usan. Ya miraron estos de Spider-Man. Ropa a mitad nueva. Nada súper especial, pero sí es starter y está nuevecita. Dijo Rubén como unos $40 por ahí más o menos por esta, creo, y la amarilla. Esta es para el barco. Estas son para buscar oro. Vean, vean. Hay más ollas, salieron records, salieron otra de starter también. Salía esa caja de records, esos records, unos 45. Salieron más bolsas también militares, pero ahí alcé una. Esta chamarra. Se mira vintage, se mira viejita. Vean, dice de fútbol americano. Estas de aquí. Oh, estas eran plumas. Ahí pueden ver plumas. Ven algo bien raro. ¿Saben algo bien raro? Llegaron ellos. Están limpiando un almacén a tres de aquí. Y luego vino el señor y dijo, oh, yo tengo una carrucha para mover el de este. Dos personas le están ayudando a una señora a mover las cosas. Fuimos para allá y los libros, como estaban allá enrapeados con papel, tenía muchos libros allí enrapeados con papel. Y luego las cajas eran igual. Dije, hey, ese es el mismo dueño. Y luego dijo, no, no es el mismo dueño. Le dije, te garantizo que es el mismo dueño. Si ustedes miraran, nomás no grabé, porque ahí están cuatro personas, es el mismo dueño, pero están diciendo que no es el mismo dueño. Está raro, Juan Rubén. Sí. Es que sí es el mismo, le garantizo 100% que es el mismo dueño. Los papeles, los libros, los sellados, las cajas con las mismas, ¿sabes? Las marcas que dicen que tienen. Yeah, fue raro. Sí es el mismo dueño. Está raro eso, man. No sé qué está pasando ahí. Nomás les quería dejar saber eso. Voy a regresar a esto. Esa es marca Lodge, bam. Esa es otra marca Lodge. La Lodge creo que no es tan buena como las otras. Pero sí hay, aunque sean... Diga, por ejemplo, esta es una Wagner, Sydney, número 8.
esa marca, nomás porque esa es la número 8 o como se diga. Este es Wagner, 10 y medio. Esta puede poner más valor que esta. Hay unas que son más raras que otras, so es importante chequear todas. Cuando fuimos al remate, una señora me las quería comprar y es bien, bien buena. La señora me cae muy bien, man. Es buena compradora y es honesta. Me las quería comprar y no supe ponerle precio porque no las había chequeado. Este es un Wagner también. Ese dice Lodge, ahí está en la caja. No sé si es esa exacta, pero ahí pueden ver. Está esa no dice nada. Esa Wagner dice 1891, a lo mejor cuando comenzó la compañía o algo. Lodge. Está eso. Esa dice 1056Q. Esa es Griswold. Esta es buena marca. Vean. Dice. Es el oro. Eso. Dice eso. Dice Rubén que ese es el oro. Pero sabes que esta es como estío. No sé. Como... Está raro, ¿huh? Sí. Vale la pena chequearlo. O vale la pena chequear todos. Esa tiene un número 8. Está ese. Puedes pagar para el almacén. Si escucharon ahí lo que dijo Rubén, que estos posiblemente pueden pagar por el almacén. Este es Wagner número 7. Este no lo veo, pero dice es el 7. Este dice 8, Griswold número 8, 704 el número. Vean, número 8, Wagner. Este es aquí, 87A dice. Este, otro de esos. Ese dice Taiwán. Lodge. Ese dice número 8, hecho en Estados Unidos y tiene una D. 8, dice eso. Y quizás alguien que mire estos quizás sabe más del valor de estos. 10 Dodge or Lodge. Ese es ese, un Lodge. Y los que no sepan, las señoras también dicen que están buenos para un pollo asado o algo. Y la última, otro Lodge. Eso está chido, sin chequearlo, si me los llevaría al remate y pedir, hay que decir $10 cada uno, fueran 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, o 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Si me los llevaría $10 cada uno, contando los chiquitos, los grandes y fueran $310 más o menos. Pero en mi opinión, ¿hay más? ¿Tú qué piensas? Ese solo puede valer 400. Dice que ese solo puede valer $400. ¿Saben qué? Este no lo miré tampoco. Lodge. Ok, y eso fue todo. Gracias por estar aquí. Nos vamos a cargar, nos vamos a ir. Vamos a ir a vender estas cosas. Ahí pueden mirar. Lord está, hay muchas cosas sueltas, no traemos cajas o quizás va a haber muchas cosas regadas en el remate, pero creo que nos va a ir bien. Estoy agradecido que pude comprar este almacén. Nos vemos allá chequeando las otras cosas otro día. Gracias por estar aquí, que Dios lo bendiga, que no se os olvide divertirse. ¿Quieres decir algo? Pues, fue bien pero ese fue raro ahí. ¿Qué pasó con los otros allá? ¿Con la señora? Sí. Yo también pienso que está raro eso. Pues, ¿lo ganamos? Ya, yeah, ni modo. Chócala. Y así quedó, completamente vacío. Se siente bien cuando ya está acabado, ¿ah? Y eso va a ser todo. Que Dios los bendiga, que no se os olvide divertirse. ¿Listo, Rubén? Listo. Nos vamos a divertir un rato. Después de esto va a salir algo. Voy a poner mi orgullo para el lado. Y les voy a enseñar algo para terminar. No voy a decir ninguna palabra, pero nomás para terminar. Nos vemos para la otra. Que Dios los bendiga. Adiós. ¿Listo, Rubén? Listo.